Bienvenidos a la emisión matinal de Noticias 7. Gracias por acompañarnos este día jueves 30 de mayo, como siempre. Gracias por seguirnos también en eltelegrafo.com.es, ecuadortv.es, en el dial de Pública FM y a través de nuestras redes sociales. Recuerden que también ahora tienen el código QR, pueden escanearlo con su teléfono celular para acceder a toda la información que tiene el Telégrafo Digital para ustedes. Compañeros, muy buenos días. Muy buenos días, para Mercedes, Mili, amigos televidentes. Hay que contarles, eso sí, que en temas políticos, bueno, lo más fuerte de anoche, Juan Zapata, censurado el exministro del Interior, eso le impedirá ser candidato para las elecciones del 2025, eso en cuanto a temas políticos. Pero Mili, por favor, la noticia que los ecuatorianos futboleros queremos escuchar. Muy buenos días con todos, compañeros. Allá del otro lado, gracias por estar con nosotros. Tenemos a los convocados para la Copa América, a la selección de Ecuador. Así es que hay sorpresas, hay novedades. Póngame una musiquita ahí para ponernos en onda con este tema, que es obviamente lo que todo el mundo está hablando. Se viene ya la Copa América en junio, el 14 de junio a la vuelta, está ya. Así es que estamos listos para darles toda la información. ¿Cuáles son las sorpresas? ¿Cuáles son los grandes ausentes? ¿Y cuáles son los perdonados? Así es. Ahí estamos viendo. Bueno, entonces arrancamos de una con esta información. Ya les decíamos, son los escogidos por Félix Sánchez Vaz, 3 arqueros, 9 defensas, 11 mediocampistas y apenas 3 delanteros, ¿va? Eso es lo que ha decidido el director técnico de Ecuador. Las sorpresas, como les decía, Andrés Micolta, Jackson Poroso, Layan Loor y Janer Corozo, que están incluidos en la convocatoria, mientras que las grandes ausencias son Michael Estrada, Gonzalo Plata y Robert Arboleda. Estos dos últimos, recordemos, estuvieron involucrados en un escándalo en un club nocturno en Estados Unidos cuando fueron a jugar unos partidos amistosos por allá. Estuvo también involucrado Kendry Páez, pero por su edad, por haber sido llevado por sus compañeros, por dejarse llevar, digamos, de alguna manera, y también por ser la calidad de jugador que es, ha sido exonerado de esta sanción y está presente en la convocatoria de Félix Sánchez Vaz. Vamos a revisar entonces los arqueros y veremos si es que por acá mis compañeros están de acuerdo con esta convocatoria. Hernán Galíndez, Alexander Domínguez y Moisés Ramírez. ¿Estamos de acuerdo con eso? Faltó Pedro Ortiz de Emelec. Quizás Ramírez hubiera puesto a Pedro Ortiz. Sí, de acuerdo. En los defensas, Piero Hincapié. Ah, sí. Piero Hincapié, William Pacho, Félix Torres, Joel Ordóñez, Andrés Micolta, Jackson Poroso, Layan Loor, José Hurtado y Ángelo Preciado. Recordemos que Pervis de Estupiñán está lesionado, por eso no ha sido convocado, así es que esa no es realmente una ausencia o una sorpresa, en la ausencia de Pervis de Estupiñán. Lamentable, sí, pero bueno, veremos cómo se defienden los que han sido seleccionados. Layan Loor, de que es sub-23, lo vimos en el preolímpico y de la Católica, es gran sorpresa porque no estaba en el radar de muchos. Yo personalmente no lo ubico bastante, y eso que sí veo los partidos de la Liga Pro. Bueno, ese es el trabajo del director técnico de la selección, ¿no? Estar buscando, estar viendo también en cada uno de los equipos, no solamente de aquí, del Ecuador, sino también fuera, a ver quién podría funcionarle para sus planes. Uh-huh. Volantes, entonces, Carlos Grueso, Moisés Caicedo, Alan Franco, José Cifuentes, Joao Ortiz, Kendry Páez, Jeremy Sarmiento, John Yeboah, Ángel Mena, Alan Minda y Janer Corozo. Y finalmente, como delanteros, Ener Valencia, Kevin Rodríguez y Jordi Caicedo. ¿Otro delantero que pudo haber sido convocado? Leonardo Campana. Por favor. Leonardo Campana. Ahí está. Bueno, sigue ausente entonces de la convocatoria de la selección. Aquí la experiencia estará entonces en Ener Valencia, que es nuestro goleador histórico en mundiales y también en anotaciones en general. Y junto a Ángel Mena son los de mayor edad, y también Alexander Domínguez,
pero son los de más experiencia. Carlos Grueso no es tan viejo en edad, pero sí lleva más de, ya va a cumplir 10 años en las selecciones, otro de los experimentados. Y el jovencito entonces... Bueno, y que vale la pena también tener esa combinación, ¿no? Es de experiencia con la juventud, la rapidez, pero también la solvencia dentro de la cancha. Totalmente, eso creo que es clave. Recordemos, tenemos los partidos de Ecuador que van a ser contra... ¿Con quién juega Ecuador el primer partido? Aquí tenemos con... Venezuela sería el primero, sí. Ecuador-Venezuela el 22 de junio, tenemos Ecuador-Jamaica el 26 de junio, el 30 de junio México-Ecuador, ay, ese va a estar, qué grupo, bueno, hay contexto, ¿no? Ahí momento especial, por decirlo de alguna manera, con México, entonces vamos a estar atentos a ese partido. Pues a Ecuador-Argentina, Ecuador-Honduras, más son adelante también. Sí, esos son los amistosos, exacto. La Copa América, corrijo, empieza el 21 de junio, es del 21 de junio al 15 de julio. Ahí estaremos viendo entonces cuál es el papel que cumple la selección. Esperemos de verdad que logremos avanzar, por lo menos de... Yo sé que soy un poco mediocre, pero nunca la Copa América ha sido un torneo en el que la selección ecuatoriana de fútbol haya podido lucirse. Tradicionalmente no nos ha ido bien en la Copa América. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? ¿No se tiran pues todo lo porque le apuntamos al mundial? Porque, ajá, exactamente, no lanzamos todos los juguetes. Y sabes también, porque a veces los técnicos usan la Copa América para probar, es una especie de ejercicio, lo dijo el Bolillo, lo dijo Suárez, el propio Alfaro, Gustavo Quinteros, todos los técnicos se han escudado que la Copa América no es la prioridad, sino ir al mundial, que es algo que... Antes yo creo no lo que hacíamos. Es para quitarse un poco la presión. Totalmente, ¿no? Pero, o sea, pero nos va mal. Y ahora que el Mundial es tan sencillo, entre comillas, de clasificar, sí hay que apuntarle a la Copa América. Claro. Exactamente. Yo creo que deberíamos ir paso a paso, ¿no? O sea, si hacemos una buena Copa América, podríamos aspirar a hacer un mejor Mundial todavía. Entonces, creo que ahí hay que ajustar un poquito para hacer un tratamiento bastante mediocre. Además que hay la expectativa de que en 4 años la siguiente Copa América sea aquí en nuestro país. Y para eso tenemos que estar bien. Y también vamos a probar entonces en la Copa América de nuestro país como anfitriones. Hay que pelearla, porque Ecuador a nivel de clubes está muy alto y peleamos muchos torneos. Incluso Liga es campeón de la Sudamericana, la última edición. Pero a nivel de selecciones, la tricolor, salvo el tercer lugar en el Mundial Sub-20 de Polonia en 2019, no hemos llegado a lugares estelares. Y si se preguntan, ¿cómo nos ha ido el mejor resultado en Copa América? Bueno, hace 31 años, en 1993, quedamos cuartos en la Copa América en nuestro país. Desde entonces, pésima campaña, entonces, sí. Terrible. Para el siguiente, la segunda parte, podemos hablar en Pública FM de Deportes. Sí, sí, un programa que nos inventamos, ¿no es cierto? 7:08 a.m, vamos con otras noticias. Guayas y Pichincha son las provincias en las que más jóvenes de entre 18 y 29 años se han contratado entre enero y abril de este año. El Ministerio de Trabajo difundió las cifras del empleo juvenil y aclaró el por qué hay diferencias con las cifras del Seguro Social. Florícolas, industrias y corporaciones nacionales son algunas de las áreas en las que se incrementó la presencia de jóvenes en sus nóminas. Desde la emisión y aplicación de la Ley de Eficiencia Económica, o conocida como Ley de Empleo Juvenil, con corte hasta abril, en las 24 provincias del país se tiene la estadística de que ciudadanos comprendidos en las edades de 18 a 29 años de edad, se arroja 105.050 contratos de trabajo. Estas son las cifras que difundió el Ministerio del Trabajo como resultado de un proyecto de ley enviado por el Ejecutivo que fomenta la contratación juvenil en el sector público y privado. Que a partir del año 2025 podrán gozar de todos los incentivos tributarios que establece la ley. De estas 105.000 nuevas plazas, el 67% son hombres y el 32% mujeres. Además, las provincias donde más contratos se han celebrado son Guayas, Pichincha, Azuay, Manabí y El Oro. En cuanto a ciudades, Guayaquil es en la que más se ha contratado con 25.000 jóvenes, seguida por Quito con 24.000. Y las actividades laborales que más han necesitado de la mano de obra y experticia juvenil son agricultura y ganadería, comercio, servicios administrativos, actividades profesionales y científicas y finalmente construcción.
y les hemos propuesto a las empresas que del total de empleados que dan, que tienen registrados, el 10% se lo den a los jóvenes. Sin embargo, las cifras generaron dudas porque no son las mismas que se reflejan en las afiliaciones a la Seguridad Social. Ante ello, la ministra Ivonne Núñez explicó que la página estadística del IES no registra contratos de trabajo, registra las afiliaciones. Además, dijo Núñez, el IES registra también las desafiliaciones, lo que alteraría la visualización de los resultados. Doy un ejemplo. Si usted tiene afiliado a 3.800.000 personas, ese número va a variar el próximo mes y en los meses siguientes, porque no solo la lista es hacia arriba, sino también es hacia abajo. Finalmente, la ministra destacó que hay expectativas de que las empresas les permitan a los jóvenes entablar una carrera interna en la que puedan ascender con el paso del tiempo. Lautaro Andrade Castro, Noticias 7. Y se ha comentado bastante este 33% aproximado de mujeres que son las que han sido recientemente contratadas, mujeres jóvenes, y se ha dicho y se le consultó a la ministra qué hacer para que incremente la cifra y cada vez hayan más mujeres que puedan tener plazas laborales. La respuesta es que están tratando de generar incentivos y motivaciones tanto en el sector público como también en el privado para la contratación y mediante los certificados violetas, que además pueden contribuir tributariamente a las empresas que adquieran mujeres. Esta es una manera de motivarles para que se pueda entonces seguir mejorando, porque sí reconocen que todavía es una tarea pendiente que se tiene que generar y es un problema no solamente ecuatoriano, sino evidentemente de toda la región. Vamos a seguir con más información. 7 de la mañana con 11 minutos. Con el objetivo de fortalecer las capacidades de los jóvenes en pobreza y pobreza extrema para que puedan acceder a plazas de trabajo, capacitaciones y becas, el gobierno central ha implementado la Convención de Empleabilidad y Emprendimiento por el Nuevo Ecuador. En la siguiente nota le contamos de qué se trata. La mañana de este 29 de mayo se llevó a cabo la Convención de Empleabilidad y Emprendimiento, impulsado por el presidente de la República, Daniel Noboa. Este es un espacio donde las y los jóvenes podrán participar de un programa de derivación laboral presencial. Los jóvenes son el verdadero motor que promueve la real construcción del Nuevo Ecuador. Hoy, los jóvenes son la mayoría. 40% de la población del Ecuador está entre 14 y 35 años. Durante el evento, se reunieron ofertantes de empleo del sector privado, la academia, fuerzas del orden, organizaciones internacionales, entre otros, junto con los jóvenes. La ministra de Inclusión Económica y Social, Zaida Rovira, dio a conocer que con este programa se han conseguido 100 becas de tercer y cuarto nivel, al igual que certificaciones de profesionalización. Es una de las cuatro convenciones que vamos a tener en este año y que persigue incorporar al mercado laboral a más de 2.000 jóvenes. Los jóvenes que van a acceder a estas plazas laborales son jóvenes en situación de pobreza y de extrema pobreza. Entre los resultados de este programa de empleabilidad están 500 derivaciones laborales, 500 jóvenes participantes de la orientación para la búsqueda de empleo, 50 vacantes laborales en las empresas participantes, 20 jóvenes de la población objetivo con certificados, 3 jóvenes de la población objetivo con capital semilla y otros 3 con becas de pregrado, posgrado y formación continua en la Universidad UTE. Emerson Chalá recibió su certificación profesional como ayudante de mecánica y agradeció la oportunidad, ya que asegura que muchas veces los jóvenes no son tomados en cuenta. Y muchas veces también somos los que somos silenciados. El MIES ha firmado varios acuerdos de cooperación con institutos técnicos del país, con el objetivo de que puedan darles capacitaciones de profesionalización gratuitas a personas en situación de pobreza y pobreza extrema. Manuela Bedón, Noticias 7. Analistas políticos coinciden en que, de acuerdo con la Ley Orgánica Electoral, un funcionario debe pedir licencia cuando se postula para la reelección del mismo cargo, situación que no aplicaría para el presidente Daniel Noboa, según la sentencia de la propia Corte Constitucional. Lo vamos a explicar en la siguiente nota. A poco más de 8 meses de que Ecuador vuelva a las urnas para elegir presidente, asambleístas y parlamentarios andinos, parte del debate político se ha centrado en si el presidente Daniel Noboa debe o no pedir licencia para postularse a las elecciones del 9 de febrero de 2025. A decir de varios analistas y remitiéndose a la sentencia interpretativa de la Corte Constitucional del 9 de septiembre de 2010 ante una consulta ciudadana sobre el tema, el documento en su artículo 2 es claro. Las elecciones tanto legislativas como presidenciales convocadas por el Consejo Nacional
Nacional Electoral. Se entenderá que son para completar el resto de los respectivos periodos, sin que pueda entenderse que se trata de un nuevo periodo regular imputable para el caso de la reelección. Así lo explicó el politólogo Juan Rivadeneira en entrevista con Noticias 7. Bueno, no sería una reelección, ¿no? Sería una elección, porque el presidente está concluyendo un mandato. ¿Sí? Si es que gana febrero y cumple 4 años, podría buscar una reelección. Análisis con el que coincide el constitucionalista Ismael Quintana. Si él se candidatiza y gana la elección, recién en 2025 él estaría en su primer periodo de gobierno, según ha dicho la jurisprudencia de la Corte Constitucional. Añadió que existen 3 motivos para que una autoridad esté obligada a pedir licencia por temas electorales. Que se trate de una autoridad de elección popular, primera condición. Segunda condición, que se postule para el mismo cargo. Y en tercer lugar, que esa postulación sea para una reelección inmediata. E insistió en que el caso del presidente Noboa no es el de un periodo presidencial regular. Mi posición particular es esa, es decir, que en esta única ocasión Noboa no requiere licencia. Por lo tanto, no va a ser necesario que la vicepresidente le subrogue. No obstante, desde el gobierno se ha hecho una consulta a la Procuraduría General del Estado para aclarar el tema y está a la espera de una respuesta. Miriam Zambrano, Noticias 7. La canciller Gabriela Sommerfeld confirmó que Suiza sería el país que actúe como mediador en el impasse diplomático entre Ecuador y México. Además, la titular de la cartera de Relaciones Exteriores ratificó que el gobierno de Daniel Noboa está presto a retomar relaciones con el mandato de López Obrador. El gobierno de Daniel Noboa, una vez más, dejó clara su postura y buena predisposición para retomar las relaciones con México en el impasse diplomático registrado tras el ingreso a su embajada en Quito el pasado 5 de abril. Y un mecanismo para esto es la intervención de un tercer país que actúe como mediador. Así lo aclaró la canciller ecuatoriana Gabriela Sommerfeld. En este caso, Suiza ha aceptado la petición de México y del Ecuador de ser este canal de comunicación diplomático. Sin embargo, la Cancillería mexicana, a través de un comunicado, recalcó que la referencia a Suiza refiere a la solicitud de buenos oficios para resguardar los bienes inmobiliarios del personal diplomático mexicano que debió ser repatriado de manera inmediata. Y además recalca que, en casos de ruptura de relaciones, es posible encargar a un tercer país la protección y ejercicio de los intereses y funciones diplomáticas y consulares para atender asuntos urgentes, incluida la protección de nacionales. Según Ecuador, esto era innecesario. No era necesaria esa solicitud y porque ya está dada. Esas son garantías que el Estado ecuatoriano entregó mediante una nota verbal a Cancillería en México hace mucho tiempo. Lo que sí se deja claro es que a pesar de la buena predisposición del Ecuador, no cederán ante ciertos pedidos como la entrega de Jorge Glass, quien cumple 2 sentencias por corrupción. Yo ya lo he mencionado públicamente, hay cosas que el Ecuador no va a negociar, todo el resto con gusto. En todo caso, lo que resta es esperar la intervención de Suiza para revisar los pedidos del gobierno de López Obrador y poner fin a este tema, que está cerrado en la Corte Internacional de Justicia al negar las medidas provisionales solicitadas por México en contra de nuestro país. Edison Saavedra, Noticias 7. Y este 29 de mayo se llevó a cabo el acto inaugural de la 15ª Conferencia Iberoamericana de Justicia Constitucional. El Ecuador tiene la presidencia pro tempore de la organización, donde son parte 22 países. Para este año se seleccionaron 3 temas que serán tratados por los 14 países que se hicieron presentes en el evento. Este organismo se reúne cada 2 años y tiene como objetivo preservar y potenciar la independencia y la imparcialidad de los tribunales, cortes y salas constitucionales iberoamericanas, así como de sus integrantes. Que incluye un incremento vertiginoso de la aplicación de inteligencia artificial que presenta grandes desafíos. Los problemas ambientales generan consecuencias muchas veces devastadoras para los seres humanos. Los avances de la medicina y la neurociencia nos hacen avizorar nuevos desafíos para las sociedades en su conjunto. Una mayor expectativa de vida de las personas, el reemplazo de actividades humanas por dispositivos y soluciones tecnológicas, los fenómenos de la era de la información y el empoderamiento social son algunos temas emergentes que plantean interrogantes respecto de nuevos derechos y la forma más adecuada de precautelarlos.
118 privados de la libertad de nacionalidad colombiana aún no han sido repatriados a su país porque falta la respuesta justamente de las autoridades del vecino país para cumplir con el traslado. Así lo ha informado la Cancillería ecuatoriana mediante un comunicado que vemos en pantalla, en el que se informó que de 131 expedientes de presos en el Ecuador, pues ya se hizo la solicitud para que sean remitidos a Bogotá, pero solamente hay 13 repatriaciones confirmadas y que se han efectuado hasta la fecha. ¿Okay? El Ecuador agrega que ansía una aplicación ágil y eficaz de los convenios bilaterales sobre la repatriación de personas sentenciadas por parte del vecino país del norte, esto en aras de las excelentes relaciones de cooperación internacional que se mantienen entre las dos naciones. El traslado de internos extranjeros a sus países de origen fue un mecanismo que se anunció para evitar la sobrepoblación carcelaria en el Ecuador. Reiteramos, falta entonces que 118 internos o PPL colombianos puedan irse a Colombia y no lo harán hasta que el gobierno de Gustavo Petro lo autorice. Tenemos información para ustedes para hablarles sobre la Asamblea, que recibió el primer veto total del Ejecutivo a una iniciativa legal elaborada en el nuevo periodo de la legislatura desde que retomó funciones luego de la muerte cruzada. Se trata del veto al Código Orgánico a la Función Judicial. El presidente Noboa consideró que esta norma no es conveniente para los intereses del país ni es garantía para la lucha directa contra la corrupción. El anuncio de la semana pasada se concretó este miércoles mediante oficio dirigido al presidente de la Asamblea, Henry Cronfle. En la misiva, el presidente Daniel Noboa informa que vetó totalmente el Código Orgánico de la Función Judicial por considerar que dicha norma no es conveniente para los intereses del país, que no es garantía para la lucha directa contra la corrupción y que no contó con la participación en su construcción de la mayoría de actores de la Función Judicial. Lo que más pesó en este veto total hace referencia a lo que dispone el último inciso del artículo 23 de la ley vetada, el cual refiere a que los vocales del Consejo de la Judicatura que tengan prisión preventiva o estén con arresto domiciliario puedan acogerse al régimen de licencia sin sueldo. A juicio del Ejecutivo, este mandato contraviene lo que expresa la Constitución, en el sentido de que los servidores judiciales deben ejercer funciones con total probidad, sin estar inmersos en indagaciones por corrupción o en cualquier otra irregularidad. En la Asamblea califican como un derecho del presidente en su calidad de colegislador la facultad de vetar el código, que a juicio de la asambleísta Alexandra Castillo no se observó con profundidad en el debate. Yo creo que ahí sí fue un poco de no analizar a profundidad el tema propuesto, y el veto, el presidente tiene el poder en sí, la decisión de vetarlo parcial o totalmente a la ley. La bancada oficialista de ADN votó en contra de esta disposición. Nosotros, de hecho, la votación de la bancada de ADN fue un contundente no. El artículo 258 reformando el código judicial es totalmente fuera de contexto de lo que está viviendo el país por la impunidad, por la corrupción. Darle licencia a quienes tengan prisión preventiva está completamente fuera de los estándares de la línea de que debe tener la Asamblea Nacional. Al ser un veto total, el tratamiento de esta norma queda congelado por un año. Es decir, la Asamblea, que se conforme luego de las elecciones del 2025, podrá retomar su tratamiento o rehacerlo totalmente. Javier Ceballos, Noticias 7. El exministro del Interior, Juan Zapata, fue censurado en la Asamblea con 118 votos a favor y ninguno en contra. El exfuncionario del gobierno de Guillermo Lasso no podrá ejercer un cargo público por los próximos 2 años. Otro exministro de Guillermo Lasso fue censurado en la Asamblea Nacional. Juan Zapata Silva fue acusado por el legislador social cristiano Carlos Vera de incumplimiento de funciones al no tomar acciones decisivas para frenar la ola delictiva y no ejecutar el presupuesto asignado para su gestión como ministro del Interior. Por una responsabilidad nuestra que no solo debe ser política por su naturaleza, sino una respuesta a los 8.094 senos familiares que, como lo dice la policía, en el año 2023 ya no estarán más. En el hemiciclo legislativo, Juan Zapata recalcó que su interpelación fue ilegal porque nunca fue notificado del inicio del proceso en el correo electrónico que en su momento registró en el sistema DTS de la Asamblea. Refutó el argumento de incumplimiento de funciones cuando dijo que el combate al crimen organizado mientras fue ministro le costó la intranquilidad constante de su seguridad y la de su familia. ¿Cómo me pueden decir incumplimiento de funciones? Yo solamente quisiera que ustedes verifiquen en redes sociales, crisis en Durán, ahí estaba el ministro Zapata.
Crisis en la Guacharaca, ahí estaba. Crisis en Esmeraldas, ahí estaba. Ya en el debate parlamentario, legisladores de diferentes tiendas políticas defendieron el trabajo de la Comisión de Fiscalización al señalar que Zapata merece ser censurado por los muertos civiles, policiales y militares que deja la debacle de las organizaciones narcoterroristas. ¿Cómo van a combatir nuestros policías? ¿Han visto cómo está el crimen organizado? Con las mejores armas. ¿Y nuestros policías con qué? ¿Quieren que salgan como Superman? No, señor. Porque hay varios ecuatorianos que fueron asesinados porque no hubo respuesta oportuna del ministro entonces. Lamentablemente, al llegar al Ministerio del Interior, ha cometido fallas que no son perdonables. Al cerrarse el debate, se procedió a la votación. Juan Zapata fue censurado con 118 votos, es decir, por unanimidad, sin votos en contra. Zapata no podrá ejercer ningún cargo público por los próximos 2 años. El siguiente juicio político será en contra de las exautoridades del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, Javier Muñoz y Maribel Barreno. Javier Ceballos, Noticias 7. Cambiemos de tema, pero sigamos en lo político, porque el Consejo de Participación Ciudadana remitió ya la terna a la comisión encargada en el proceso para designar a quien será el nuevo presidente del Consejo de la Judicatura, y dicha comisión deberá revisar la documentación y los requisitos de los postulantes enviados por el titular de la Corte Nacional de Justicia. El proceso para la designación del nuevo presidente de la Judicatura pasa a la fase de revisión de requisitos. Este 29 de mayo, el Pleno del Consejo de Participación aprobó la conformación de la comisión de selección que se encargará del trámite. Además, resolvió que esta terna, conformada por Telmo Molina, Dunia Martínez y Hugo Landívar, llegue a las manos de los 5 miembros de la comisión, quienes deberán revisar toda la documentación de los postulantes enviados por José Swing, titular de la Corte Nacional de Justicia. La terna acaba de llegar el día de ayer en la tarde, la hemos recibido y se va a ser entregada a la Comisión Técnica para que haga la verificación de cada uno del análisis de la reglamentación y especialmente de los requisitos de ley. La comisión tendrá 48 horas para hacer la verificación de la documentación de los aspirantes y entregar un informe sobre si se cumplieron o no los requisitos. Bueno, dentro de eso, la probidad notoria, que no tenga ningún, no esté reñido con acciones de ley. Una vez concluida esta etapa, se abrirá la fase de impugnación, donde todos los ciudadanos podrán realmente decir qué tienen en contra tal vez de alguno de los candidatos. Después, los 3 postulantes serán recibidos en audiencia pública por el Pleno del CPCCS, donde presentarán su plan de trabajo y posteriormente los consejeros designarán quién presidirá el Consejo de la Judicatura. Yo creo que de mes a medio ya se tiene una opción muy próxima a publicarse para los medios. En el caso de que algún postulante no pase la fase de requisitos y de impugnación ciudadana, el Pleno del Consejo de Participación deberá solicitar un nuevo candidato a fin de completar la terna. Recordemos que actualmente Álvaro Román preside de manera temporal la Judicatura tras la renuncia de Will Mante, quien guarda prisión preventiva por el caso Metástasis. Román está allí en calidad de suplente tras una sentencia de la Corte Constitucional. Edison Saavedra, Noticias 7. Además, el Consejo de Participación aprobó reformar el reglamento del concurso para la designación del nuevo fiscal general del Estado. El proyecto de reforma estará basado en que el mejor puntuado ocupe esta dignidad, dejando a un lado subjetividades que se tomó en cuenta en el anterior concurso realizado por el CPCCS transitorio. Bueno, en ese tema creo que hay que ser bien enfáticos. Tenía plenos poderes en ese caso lo que fue el transitorio. Nosotros no tenemos competencias del transitorio y en ese sentido tocará reformar absolutamente toda la reglamentación para conforme a nuestras facultades y competencias actuales. Por eso es que no tiene nada que ver con la anterior reglamentación. Y por cierto, contarle a la gente que en el Consejo de Participación hoy se define la acción de protección que presentó la expresidenta Nicole Bonifaz para recuperar su cargo. Hoy se conocerá porque el tribunal va a sesionar y resolver
si le devuelven entonces la máxima autoridad del CPCCS o se mantienen con Andrés Fantoni entonces como el tercer presidente en este periodo del Consejo de Participación Ciudadana. Y ahora sí, vamos con una noticia, compañeras, de última hora, se lo puede decir, por los operativos realizados esta madrugada en Manabí. 21 personas vinculadas al grupo terrorista de los Choneros han sido aprehendidas, capturadas en Manabí. Exactamente, en la provincia de Manabí también el operativo, los allanamientos se realizaron en la provincia del Guayas. La policía destaca que durante una intervención fue para combatir a los grupos terroristas desplegados por la Fuerza Investigativa Anticriminal y que se lograron buenos resultados. Sobre todo fue para el grupo de delincuencia organizada Los Choneros. ¿Y quién ha sido? Y vemos en imágenes una de las principales personas en ser capturadas, la pareja sentimental del prófugo de la justicia, alias Fito, líder de los Choneros. Su pareja sentimental, reitero, es una de las 21 personas capturadas junto a un objetivo de intermedio valor. Estoy hablando de alias Mongolo. Ellos dos están capturados, han también decomisado una serie de armas y entre los delitos que se va a investigar, todavía no conocemos bajo qué los van a formular cargos. Pero entre los delitos cometidos están sicariato, asesinato, extorsiones y tenencia de armas. Y posesión de armas, así es. Recordemos un poco de contexto que en enero pasado las autoridades de Argentina expulsaron a la esposa e hijos de alias Fito de este país. Las autoridades consideraron revocar su tiempo de permanencia en el país y esta decisión la tomaron por considerarlos de alto riesgo para la seguridad argentina por el vínculo con Fito, que no solamente a ellos, sino también a los abogados de Fito que permanecían en Argentina, que también eran considerados de alto riesgo por su relación con este narcoterrorista, y también fueron expulsados. Y entre los resultados obtenidos hasta el momento, 5 armas de fuego decomisadas, 7 alimentadoras, una radio Motorola, una mira telescópica, 4 motocicletas, 20 terminales móviles, 135 municiones, 5 vehículos y varios indicios vinculantes se han encontrado también. Estaremos a la espera de que la Policía Nacional en las próximas horas realice una rueda de prensa para dar más detalles de este operativo y quizás también comentar un poco más sobre el resto de personas aprehendidas. No nos olvidemos que todavía Fito está prófugo de la justicia. Se especula que efectivamente estaría en el exterior. No se conoce en qué país. Lo cierto es que hay investigaciones de eso y este golpe, muy fuerte también contra su círculo íntimo, es parte de esta guerra contra el crimen organizado y el narcoterrorismo. Ocho y diez de la mañana, tenemos más información. 7 proyectos público-privados, 6 de ellos viales, están aprobados para iniciar su proceso de ejecución en Ecuador. Esto permitirá el mantenimiento y operación de carreteras que no se encontraban en buen estado. Más información en la siguiente nota. Administrar una carretera podría ser costoso. Reconstruirlas, mantenerlas y atender puntos críticos necesita, en ciertos casos, de inversiones considerables de dinero. En el Ecuador, ya se trabaja en los estudios para que 6 vías sean intervenidas bajo alianzas público-privadas. Son contratos a 20 o 30 años y además se incorporó un proyecto portuario, el del puerto de Esmeraldas, que es el único puerto público del país que no cuenta con un inversionista privado que lo administre. Estos 7 proyectos tendrían una inversión estimada de 2.300 millones de dólares según la Secretaría de Alianzas Público-Privadas, pero ello no implica la privatización de esas obras. Las vías siempre se mantienen bajo la potestad estatal. Sin embargo, en el contrato se distribuyen riesgos y responsabilidades. Las 6 vías a ser intervenidas con financiamiento privado son La Manta Quevedo, Pifo, Yede Baeza, Montecristi, Jipijapa, La Cadena, Ambato, Baños Puyo, Bahía Pedernales, Cojimíes y La Loja, Catamayo. Las compañías privadas que obtengan el contrato mediante un concurso público que aún no se efectúa, recuperarán la inversión a largo plazo mediante peajes. Pero trabajando con una tarifa socialmente aceptada y que además no permita abusos. La Secretaría agrega que está contemplada la generación progresiva de al menos 400.000 empleos. Se va a requerir mano de obra de distinto nivel, tanto técnica y capacitada, como mano de obra para labores de obreros y demás técnicos de construcción. Para que un proyecto público-privado entre en marcha, necesita de 4 etapas: aprobación, estudios, concurso público para la licitación y la ejecución de la obra. Actualmente se están elaborando los estudios para armar los concursos en la vía Manta Quevedo,
Pifoye de Baeza y en la Montecristi Jipijapa La Cadena. Lautaro Andrade Castro, Noticias 7. Y mucha atención con la siguiente nota. Si usted tiene un vehículo retenido en los patios de la Agencia Metropolitana de Tránsito por más de 3 años, este entrará en un proceso de chatarrización que ya está en marcha. Veamos. Cerca de 10.500 vehículos permanecen en los 10 patios de retención de la Agencia Metropolitana de Tránsito en Quito. De ese número, el 65% o 68% son vehículos que ya han pasado más de 3 años dentro de los centros de retención. Si usted es propietario de uno de estos automotores retenidos por más de 3 años y no hace el trámite para su liberación, entrará en el proceso de chatarrización que lleva adelante el municipio de Quito. De los 10 centros vamos a iniciar el proceso de chatarrización en 3 centros de retención, que es Gualaquiza, Río Coca y Turbamba. En esos 3 centros de retención nosotros tenemos un número de 1.123 vehículos que van a ser chatarrizados. De estos, 856 son motocicletas, 259 son vehículos livianos y 8 son pesados. Para recuperar su vehículo antes de que sea declarado en abandono, debe presentar la matrícula original vigente o certificado único vehicular, cédula de identidad o pasaporte original vigente del propietario, comprobante de pago de la revisión técnica vehicular, del servicio de rentas internas, de la matrícula, de multas si es el caso, y del parqueadero de la AMT por el tiempo que ha permanecido el vehículo retenido. Tome en cuenta que los costos diarios por el servicio de garage son $1 para motocicletas, $3 para livianos, $9 para pesados y $15 para extrapesados. En los valores que respecten a la Agencia Metropolitana de Tránsito, sí, hay convenios de pago, facilidades de pago más bien, y también se puede hacer mediante tarjeta de crédito. Si quieres saber el listado de automotores que serán destruidos, este será publicado en las cuentas oficiales de la AMT. Miriam Zambrano, Noticias 7. Noticias internacionales para cerrar. El Papa Francisco se disculpó después de que medios italianos reportaron que había usado un término ofensivo contra los homosexuales, esto durante una reunión con unos 200 obispos. La disculpa llegó a través de una nota oficial del Vaticano en la que se lee, abro comillas, el Papa nunca tuvo la intención de ofender o expresarse en términos homófobos y pide disculpas a quienes se sintieron ofendidos por el uso de un término referido por otras personas. Cierro comillas. Por cierto, el lunes causaron polémica y justamente desconcierto los artículos de los medios italianos en los que se aseguraba que el Papa había expresado que ya había mucho, voy a decir la palabra textual, mucho mariconeo. Y eso es lo que generó entonces que el sumo pontífice solicite y exprese las disculpas por esos términos que evidentemente son ofensivos y también son muy homofóbicos. Bueno, el Papa utilizó esta palabra en italiano, ¿no es cierto? Sí. Probablemente él tal vez no puede entender exactamente el sentido real de esa palabra que utilizó. Pero se ha disculpado, que finalmente creo que eso también habla muy bien del Papa y ojalá, dicen muchos, sobre todo amigos católicos y cristianos, ojalá el Papa venga a Ecuador en los próximos meses, como tenía previsto en un gran evento que va a haber eucarístico aquí, depende de su salud, eso sí. Si hay algo que se caracteriza también, ¿no?, el Papa Francisco es por ser el Papa Open Mind, sí, el millennial. Bueno, estamos listos para conectarnos con Esto es Ecuador y también futbolizado Arturo, sí, el día de hoy con el Independiente del Valle. Muy buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo les va? ¿Cómo amanecen? Barcelona, seguramente. ¿Cómo va? Espero que haya salido el sol tanto como para nosotros desde ese lado del canal, porque por acá, la verdad, el sol ha salido el día de hoy. Por supuesto. Buenos días, alegría. ¿Cómo vamos, amigos? ¿Qué dicen, compañeros? Hoy les veo variaditos de colores. Estamos como súper con la energía alta, siento yo, ¿eh? Muy bien. Con buen clima. Vamos con colores. Y rayados, sí. Rayados. Viene siempre rayado. No se me raye mucho nomás. Estamos de cebra, ¿no? Todo rayado. Eso ya es normal que esté rayado. A propósito del Día del Niño, lo reitero, ojalá el niño que entre y nos dé una alegría hoy a Independiente y en unos días a la selección. Arturo, ¿coincides conmigo? Así es, a propósito de eso, salió ya la lista de la selección, seguro Miri lo sabe. Y hay otro nombre, como siempre, uno que es medio hecho el técnico de fútbol, dice, no me falta este, no me sobra el otro.
Pero son quizás los que mejor están. Sí, sí, me hace falta un par de jugadoritos. Pero bueno, está bien, suerte, que les vaya muy bien. Esa es la selección que va a ir a la Copa América. Arranca en poco y la verdad tenemos mucha esperanza de que pasemos de la primera ronda. No, acepte, suelte y confía. Acepte lo que hay, suelte lo que no le corresponde y confíe de que va a ser bueno. Que así ya sea. Está. Que así sea. Perdón, yo quisiera preguntarle a Arturo, que su opinión siempre es importante para mí conocer, el marcador de hoy Independiente Liverpool de Uruguay. Gana Independiente, me parece a mí. El problema está en el otro partido. ¿Con cuánto? Unos 2-0 puede ganar. Gana cómodo Independiente hoy. Pero el problema está en el otro resultado, si no estoy mal, Lauta, que tiene que ganar Gremio. Tiene que ganar Palmeiras en Brasil a San Lorenzo. Pero es muy posible que eso suceda. Y ahora, Choco, también, ¿tú coincides conmigo? 3-0 gana hoy Independiente. Gana Independiente, por supuesto. Bueno. Tiene que ganar. Hoy nos rayamos todos. Nos rayamos todos. Claro, rayadísimos. Nos clasificamos al segundo etapa. Muy bien. Les mandamos un abrazo grande. No sé, compañeros, entonces, buen día. Un besote para ustedes, señoras y señores, así con esa buena vibra y una sonrisa en los labios, le decimos bienvenido a Esto es Ecuador. Venga, che.